Simón Biles nos acaba de dar una gran lección, y es que hasta las personas que están llamadas a la victoria tienen el derecho de decir basta, aun cuando todo el mundo les estamos mirando. La atleta olímpica ha demostrado que los problemas de salud mental le pueden ocurrir a cualquiera. El suicidio, que recientemente se ha convertido en la primera causa de mortalidad en los más jóvenes, evidencia que es un problema que está más extendido de lo que queríamos. Acabar con estos tabús y hablar de salud mental es primordial. Hemos presentado recientemente la primera ley en salud mental para España. En Aragón estamos trabajando en un plan que dignifique no solo a la ciudadanía, sino también a las y los profesionales de la psicología. Y para ello, a través de los presupuestos, queremos exigir y seguir exigiendo que la atención primaria, la puerta de entrada a la sanidad pública, cuente de una vez por todas con psicólogos y con psicólogas. Porque los ceros de nuestra cuenta corriente no pueden determinar la atención a la salud mental que vamos a recibir. Y para ello, exigimos de una vez por todas que la salud física esté atendida, pero también la mental.